se van a dormir. ¿Ya encontraste a tu hermana? Sí. Ella es Marta. ¿Me la estás presentando? ¿No se supone que ya nos conocemos? Bueno, es que como no recuerdas... Hola. ¿Y se puede saber dónde estabas? Es que me quedé por ahí esperando a que volviera Raquel. Bueno, nosotros nos vamos a acostar, ¿verdad, Marta? Sí. ¿A dónde? La señora Victoria nos dio una recámara cada una. ¿Tu recámara es la mía? Antonio, yo creo que Raquel tiene razón. Dios, estás herido. Y... No he pedido tu opinión. Yo creo que estarás mejor solo. Además, a mí me duele muchísimo la cabeza y tengo que hablar con mi hermana. ¿Cuántos pretextos? No son pretextos. Es la verdad. Está bien, no quiero forzarte a nada. Con permiso. Buenas noches. Mañana no te vayas a la constructora sin antes haber hablado conmigo. Adelante. ¿Se puede? Sí, pasa. ¿Y Raquel? Le dolía la cabeza y prefirió quedarse en la otra recámara. Para no molestarme, claro. ¿Y cómo te sientes? Cansado. Me refiero a... Todavía no puedes recordar. No te preocupes, todo está bien. Ay, no sabes cuánto me alegro. ¿Pero por qué no nos hablaste de tu relación con ella? ¿Por qué te casaste de esa manera? Tuvimos que inventar un montón de cosas a nuestras amistades. Decirles que varias veces Raquel había estado aquí. ¿Y ella estuvo de acuerdo? Ay, pobrecita. Estaba tan aturdida, tan desconcertada. ¿Pero por qué no le hablaste de tu verdadera situación? Hasta le mentiste con respecto a nosotros. Le dijiste que no tenías familia. Es un odioso, no lo soporto. Pero sí es guapísimo, Raquel, guapísimo. Es un demonio, eso es lo que es. Ay, Marta, ¿y ahora qué hacemos? ¿Quieres mi opinión sincera? Yo, si fuera tú, feliz de la vida me quedaría con ese marido y con todo el dinero que tiene. ¿Sabes qué, Marta? Estoy segura de que él sabe que nunca se ha casado conmigo.